Así es, amiguitos, así es, amiguitos, llegó la hora de hacer las bromas de Momo. Le pedí a muchos, muchos de ustedes que me pasaran los números de amigos o conocidos que le tuvieran miedo a Momo para hacerle esta bonita broma. Para eso, en mi número de WhatsApp, yo me cambié la foto por la de Momo y me cambié el nombre por el cual me identifico como Momo. Y todo el mundo puede ver la imagen, entonces esperemos que sea muy, muy graciosa. Traigo puesta una de las playeras polo de las nuevas de I Go You Destroys. Como pueden ver, no solamente son rosas, son de diversos colores. Entonces, si a ti te interesa una, checa aquí abajo la descripción. Y si quieres aprender a hacer esto, superar los límites humanos, también los tips fitness con Goyi también en la descripción, en el comentario fijado. ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, aquí tenemos, me parece que son 10. Elegí 10 números, vamos a aquí están, uy, uy, qué bonito. Ok, entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 11, son 12 de estos numeritos. Entonces aquí tenemos a los pobrecines, ¿no? Pobrecines que les va a tocar esta situación. Vamos a hacer esto, vamos a poner a los 11 y les vamos a mandar un punto. A cada uno les vamos a mandar un punto y vamos a esperar que nos contesten, ¿no? Comencemos con esta chica. Únicamente diré el nombre, no apellidos ni nada más. Vamos a poner un punto. Vamos a copiarlo para que sea mucho más rápido. Copiar con el pastamón. Todo esto es culpa de sus amigos, amiguitos. A mí ni me digan. Goyi simplemente está haciendo las bromas. Es que la gente se ha conectado. Están conectándose rápido. Vamos a ponerlos todos. Ahí está. Ya una persona ya lo vio. Oscar ya lo vio. Si no contesta Oscar, le vamos a marcar, pero le vamos a marcar por WhatsApp. Bueno, aquí está el de Momo, el original. Cuando yo dije, ¿qué pedo con ese güey? Al que yo le mandé, ya contestó un güey. Ok, este güey. El creepypasta Momo, Ameyali. Ameyali contestó con un pajarillo, ¿no? Vamos a llamarle. Llamada rechazada. Vamos a volver a llamarle. No contestó. Vamos a mandarle una nota de voz que no diga nada. O sea, que es como que. Escuché claramente un Ameyali. Este güey ya contestó con un corazoncito, el señor Uriel. Vamos a llamarle. Llamada rechazada, güey. No nos quieren contestar. Hacen como que no tienen miedo, pero sí tienen miedo, güey. Pinche, ¿cómo se llama este güey? Uriel. Vamos a mandarle la notita. Uriel. A ver, ahí está. Uriel. Vamos a ver qué hace. Oscar. Oscar fue el que dejó en visto. Llamada rechazada, Los muchachones. Los muchachones no quieren contestarle a Momo. ¿Por qué le tienen tanto miedo a Momo, muchachos? Contéstenle a Momo. Momo es su amigo. Llamada rechazada. ¿Por qué? ¿Por qué, amigo? Ya alguien contestó y tú eres. Se llama Oscar. Así que vamos a mandarle una nota de voz. Oscar. Aquí ya contestó esta chica llamada Brenda. Me dice, ¿y tú eres? ¿Quién eres? Momo.
dime. Bueno, ya no te asustaste, amiga. Soy un youtuber, alguien me pasó tu número, me dijeron que le tienes mucho miedo a Momo, así que te traté de hacer una broma, pero pues no te has asustado, así que pues muchas gracias por haber participado. ¿Eso qué? No sé quién, es que me pasaron muchos números. Valeria, una chica llamada Valeria. ¿Qué eres, un pinche? Valeria, entonces ya ahí cualquier cosa pues tú le golpeas. Ok, es que los demás están de pinche hueva. Ok, ya vieron más. Aquí está otra chica que se llama Paula. Vamos a llamarla Paula. ¿Qué pedo, eres lencha, tijereas? Yo. ¿Qué hubo? Mira, güey. Ay, aquí. Hola. Está bien guapa. ¿Por qué no hablas? Yo no entiendo eso. ¿Qué es eso? No entiendo, a ver qué eres, qué haces. ¿Qué trae usted? Paula. Este vato. Mi tocayo. Vamos a llamarle a mi tocayo. No contesta este cabrón, ¿eh? Vamos a mandarle la notita. Isaac. Vamos a volver a llamarle a Paula. Ahí va. Ya, mamada. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, eres lencha, tijereas? ¿Qué hubo? ¿Te da miedo o te da risa? Me da risa, ¿eh? Chamaca. Estás bien guapa. A ver. Paula. Ah, no. No es Paula, Paula. Paula no. ¡Estás bien meco! ¡Mensa! Paula. Ese que nos llamó la vieja loca. Hola. ¿Estás menso, ah? ¿Cómo se llaman ustedes? Es una broma para YouTube. No cayeron. Alguien puso el nombre de Paula. No recuerdo quién fue. A ver, me dijeron, Paula, que le tienes mucho miedo a Momo. ¿Es cierto o es falso? Ya no quisieron, güey. No quisieron. Vamos a ver qué dice Paula. ¿Por qué no? ¿Por qué colgó? ¿Me podrían comunicar con Paula, por favor? Esto es una broma para YouTube, porque me dijeron que a Paula le daba mucho miedo esta madre, pinche Momo, ¿no? No recuerdo quién los puso, pero dijeron que le daba mucho miedo. Nada más quiero saber si es cierto que sí a Paula le da miedo Momo. Es que es una pendejada que te dé miedo Momo, Paula. No, yo no. Bye. A ver qué pasa aquí. ¿Quién es la persona, verdad? Es que tengo muchos números. Y bueno, saliste tú. Uy, ya me dio miedo este vato. No te preocupes. Ay, no. Hace mucho no mato gente, solo soy un youtuber. Un tal Hugo. No, ni madre. Y ahí después tú te encargas de golpearlo, hacerle lo que sea, ¿vale? Ah, pues. Va, que va, nos vemos, amigos. Después saldrán en internet. Ay, qué vergüenza. Dale, pues, bye. Órale, bye. Ok, ya contestó esta chica. Señor monstruo, ¿cómo le va? Dice. Vamos a llamarle a Meyali. No quiere contestar nuestra amiga Meyali. ¿Saben cuál es el pedo? Que, o sea, ya no cae. Ya la gente como que no cae. ¿Estás de acuerdo que no salió de manera óptima la broma? Por ende, está bien poner el título clickbait de sale mal, porque sí salió mal. No es un... No estoy mintiendo, esto salió de la verga la pinche broma. Espera. Esta chica se había conectado y de pronto dejó de conectarse. Salió mal esta mierda y ya me voy a la verga, güey.
Ya estoy hasta la madre. Ya me voy, muchachos. Estoy viejo y debo irme. Debo irme, muchachones. Entonces, si el video les gustó, denle like, compartan, suscríbanse. Recuerden, las playerongas tipo polo, esta trae publicidad, pero las demás no las van a tener. Para que, si ustedes ponen esta playera, podrán hacer esto, ¿no? Lo cual es muy guay, es muy, muy majo. Vale, muchachones, si el video les gustó, denle like, compartan, suscríbanse. Síganme en mis redes sociales y recuerden que hoy, bueno, no hoy, mañana en la madrugada, o sea, pasa la noche de hoy, se hace mañana de madrugada, a las 3 de la mañana voy a llamar al nuevo número de Momo que Dross dijo que es real. Entonces, a las 3 de la mañana en YouNow voy a hacer la llamada a ver si es cierto, ¿no? A ver si es cierto. Sígueme en mis redes sociales, están apareciendo por aquí. Y por mi parte sería todo. Yo soy Igo, yo Destroys. Tengo los mejores seguidores del mundo, que son ustedes. Muchas gracias, pum pum. Iba a decir bye bye, amiguitos, hasta mañana, pero eso solo es en YouNow. Así que los espero en YouNow al rato.